Creo que voy a pararlo del todo la música, ¿no? Porque si no hay que, que tener aquí una puntería exacta para dejar el volumen, no controlo esto y entonces voy a hacerlo desde otro lado. Bueno, en fin, cuando ya vaya eh, yo progresando en esto, ya lo iré dejando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Jojo. Yo -Yo. Ahora soy Jojo, yo, yo simplemente he perdido el apellido. Y eh, aquí me tenéis el Linux Min. Hoy quería hablarles de, cliente, de un cliente de Twitter eh, para Linux, para Genio Linux. Ya sabéis que a lo largo de, de, de la historia linuxera hemos tenido algunos clientes de, de, de Twitter con más o menos fortuna, no por ellos, sino por eh, la propia Twitter, ¿no? La, la propia Twitter que, que bueno, que, que ha acapado la, la API, ¿no? y entonces ha condenado prácticamente a la des desaparición de aplicaciones de terceros no para para Twitter antiguamente hace mucho tiempo ya sí tenía el tema más abierto pero con el paso del tiempo fue cerrando la API y entonces pues eh, estos clientes de terceros eh, se vieron eh, a, un poco apartados, ¿no? porque la, las cosas que podían hacer cada vez se, se le iban recortando. Eh, Twitter, como es lógico, se reserva todas las funciones para, para su propia aplicación oficial. Y clientes de Android, clientes de, de Android de pago, clientes de, y gratuitos, clientes de iOS y de pago y gratuitos, pues ya vieron prácticamente cómo eh, con, el, con el tema de del recorte de la API eh, de, de Twitter hacia estos clientes de terceros, pues eh, vieron como ya prácticamente eh, no tenía sentido continuar, ¿no? porque era poco lo que podían hacer. Y hace algún tiempo, hace poco, eh, Twitter ha abierto un poco la mano nuevamente, un poquito, un poquito solamente, y ya permite algunas que otra cosita más que antes hacia los clientes de terceros. No no, no todo, no el tema de los hilos. El tema de, de las encuestas tampoco se ve en clientes de terceros. El, el tema de los FLEE, de los que han llegado ahora a Flea, menos mal que no se ven en clientes de terceros, pero bueno. Vamos a ver hoy una aplicación eh, de, de Linux, Genial Linux, para Twitter, que ha resurgido y tiene, un, un, y tiene un, 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 digamos, ha resurgido de una vieja aplicación que ya paró su desarrollo, como era Corebir CoreVir, esta aplicación se llama eh, Cabir, ¿ok? Y bueno, está basada en Corevir y es una aplicación que, que, que está bastante bien. Dentro de, de lo que puede hacer o no, dentro de lo que puede hacer o no, eh, lo que le permite hacer la, la API de, de Twitter es bastante completa y yo era un, al principio era un poco reacio a usarla pero he visto con, el, con, con su uso con el su uso el, con el día a día que, que merece mucho la pena no eh, usar esta Kabir la heredera de la heredera de, de, de eh, bueno si nos vamos aquí a, la, a su página web aquí en GitHub, vemos que el desarrollo es prácticamente frenético no tenéis aquí eh, tenéis aquí, eh, bueno, fijaros que hay hasta un, un, un commit de, de hace cuatro horas, ¿no? Hace cuatro horas, de hace dos horas, eh, seis días, dos horas, ok, etcétera, etcétera, etcétera. Cabir va, eh, va por su versión 1.2.1, la última versión, la que yo tengo instalada. Y bueno, pues eh, se puede usar en muchas distribuciones, como veis aquí, OpenSUSE, Fedora, CentOS, Ubuntu, Debian, eh, en ART también la tenéis por aquí, Nixos, Solus, etc. Y se puede compilar, por supuesto, de manera manual. Y también pues la tenemos en ARS, pues en, en, el tema de, en el tema del repositorio AUR, también la tenemos en Snap para Ubuntu. Y bueno, y aquí nos da toda la información de las dependencias y cómo compilarla de manera manual. En mi caso, en mi caso es, la tengo en Linux Mint 20, que bueno, que hay unos paquetes ya precompilados, están en un, en un repositorio de OpenSUSE. Vemos aquí, bueno, eh, los paquetes de carby están disponibles en el Open Build Service de Open, OpenSUSE. Y si queramos instalarlos, pues nos dirigiríamos a, a la página de descargas. Como vienen por aquí, ¿no? Nos, va, ¿no? nos vamos aquí, bueno, vamos para CentOS, para Debian, para Fedora, para OpenSUSE y para Ubuntu, que es lo que nos interesa, descargar los paquetes binarios directamente. Y bueno, en mi caso, que estoy en Linux Mint 20, ya sabéis que se basa en Ubuntu 20.04, pues simplemente nos bajaríamos el. El AMD64, ¿no? Este es ARM y AMD64. Eh, nos bajamos el punto de última versión 1.2.1. Una vez que nos hayamos bajado, yo ya lo tengo bajado instalado, como habéis visto. Guardar archivo, lo instalamos con GDEBI, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nada más. Eh, dejaré dejaré este, esta página, tanto la de GitHub como la, la de la de OpenSUSE. En, en la caja de descripción y vamos a ver un poquito Cap la tenemos por aquí, como veis eh, eh, acerca de 1, 2, 1, Este programa viene sin una garantía, como vienen todas las, las aplicaciones ¿no? de, de, prácticamente de software de libre. Consulta la licencia en pam 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 para tener más detalles. Pam 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 pam, 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 pam. 1, 2, 1, última versión. Y aquí tenemos el cliente propiamente dicho. Una vez que nos hayamos lugueado, o logueado o logeado, o iniciado sesión con nuestra cuenta Twitter, aquí vemos el, el, el de este, ¿cómo se llame? El, mmm, mi usuario, que, que no lo no recuerdo. Mi usuario, arroba 308, mi nuevo avatar, mi nuevo nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entramos por aquí en esta ruedita, mostrar ajustes de la cuenta, abrir una nueva, en una nueva ventana, ir al perfil. Es decir, que tenemos dentro de, dentro de, de lo que es un cliente de Twitter normal y corriente hijo y Dios, tenemos unas opciones bastante, bastante completas. ¿no? Bueno, tenemos aquí el timeline, el timeline, la línea de tiempo, normal y corriente, como toda línea de tiempo que se, que se precie. En la línea de tiempo podemos entrar, por ejemplo, vamos a entrar aquí y dentro de el, dentro del tweet, pues bueno, vemos lo típico, ¿no? Lo, los retweets, los favoritos, si queremos retuitear, si queremos marcar favorito a este tweet de GIFs modo, si queremos con, responderle o si queremos responderle citando. Ok, Yo daría aquí y citar, ¿no? Por ejemplo, y aquí pondría pam 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 pam, no sé qué de G Modo. Inclusive si le queremos añadir una imagen, picamos aquí y, y bueno, una imagen, no, perdón, un leche de esto, ¿cómo se llame, un smiley, ¿no? Un emoticón o smiley o, 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 o como se llame. Y bueno, añadir imagen sería aquí. Y yo le he picado el pingüinito. ¿okay? Si queremos añadir una imagen, pues ya buscamos la imagen correspondiente y le podemos citar. Eh, citar eh, por cierto esto que he hecho aquí me recuerda a un chiste. Que dice, oye, ¿tú por qué no te quitas la, la gorra para rascarte la, la cabeza? Y le responde el otro, ¿acaso tú te quitas los pantalones para rascarte el culo? Pues entonces, exactamente igual. Bueno, eh, vemos que es mmm, completo, ¿no? Completo. Tenemos un contador de caracteres, 280. Ya sabéis que Twitter hace tiempo que ya aumentó de 140 a 180. Y tal y cual. Bueno. Antes, antes que nada, bueno, lo más, lo más, digamos que lo más, eh, lo que hay primero que enseñar es cómo escribir un tweet, ¿no? Pues le damos simplemente aquí arriba al lapicito escribir tweet, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy yo, -Yo. Estoy en Linux Mint probando Capir. Si queremos añadir una imagen o si queremos añadir, un, como vimos antes, un de este, un muñequillo, esto como se llame, y simplemente una vez que eso le damos al botón enviar, y ya está, ya estamos enviado. Eh, bueno, me ha visto la línea de tiempo con todo lo que tenemos, eh, con todo lo que tenemos aquí disponible en cualquier cliente Twitter, ya sea oficial, ya sea no oficial, de terceros, eh, el etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí el amigo Iván. Pues podemos entrar y contestarle. O simplemente desde la propia línea de tiempo. Eh, eh, le podemos, eh, nada, le podemos, ¿no? Tenemos que entrar a, al, al, al tweet y si queremos marcarle con favoritos, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos. Aquí tenemos ahora las menciones, ¿no? Las menciones, pues todo aquel que te ha mencionado o, o toda aquella que te ha mencionado y bueno, pues eh, que te ha contestado, nos sale en esta línea de tiempo de las menciones. Eh, lo que decía antes de la, del capado de la API eh, de Twitter, en aplicaciones de terceros. Nos, mmm, no nos podemos ver a lo mejor aquí los hilos, los hilos como si la aplicación oficial de Twitter, pero bueno, menciones son las menciones y, y bueno, esto es prácticamente idéntico en todos los clientes, ¿no? Otra cosa que a lo mejor cuando nos mencionan no es automático, a lo mejor tarda 15 segundos, eh, no es como el cliente oficial de Twitter que te mencionan o te marcan favorito o te retuitean y van al instante, al segundo, medio segundo, lo tienes en tu cliente, ¿no? Aquí a lo mejor tarda 8, 9 días, segunditos. Eso ya, como he dicho antes, son limitaciones de la propia API de Twitter hacia los clientes de terceros. Aquí CAPBIR no tiene nada que ver, ¿ok? Eh, bueno, ya hemos visto la columna de las menciones. Aquí tenemos la columna de favoritos para ver quién te, quién te, quién te da favorito, ¿ok? Y bueno, pues toda la gente que, que, que te da favorito en esta columna de, 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 de favoritos. Eh, aquí tenemos los mensajes privados, como cualquier otro cliente de Twitter. No voy a abrirlo porque, en fin, no, no quiero que se vean mis conversaciones privadas, que son privadas, evidentemente. Y bueno, pues eh, le picáis aquí y se pueden ver nuestras conversaciones privadas con usuarios. Eh, aquí tenemos el tema de las listas. Yo no, no me muevo por. no le encuentro sentido a las listas en Twitter. Hay quien sí. Pues hace lista de tecnología, lista de no sé qué, lista de no sé cuánto. Yo no hago listas. Pues bueno, pues entonces aquí se queda esto sin vacío para mí. Aquí tenemos esto que es filtros. Tampoco voy a abrirlo porque en esta timeline de filtros, una estación de filtros, se muestran los que, los que tenemos bloqueados, los que tenemos silenciados, los que tenemos, etcétera, no. No quiero yo que se vea a quien tengo bloqueado, tengo bloqueado unos cuantos. Y no quiero yo que se vea a quien tengo silenciado, que tengo silenciado también unos cuantos. Pero bueno, en esta opción de filtro se verían pues tus bloqueos, tus silencios, <laughs> etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí pues la opción buscar. Si queremos buscar algo en Twitter, taca, 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 lo ponemos, buscamos y, y ya está. Pues ya veis, filtro, eh, buscar, filtros, listas, privados favoritos, menciones y el timeline o general línea de tiempo general y eh, bueno en las opciones tenemos aquí settings bueno, tenemos también los a, los atajos como vais a ver aquí yo no soy un hombre de atajos porque nunca nunca los recuerdo pero bueno si recordáis los atajos tenéis aquí el tema de, de los atajos no y bueno pues también tenemos aquí las eh, la, el tema de, la, de las opciones ¿no? para configurarlo un poquito. Yo tengo marcado que uso el tema oscuro porque tengo Linux Wing en, en, en tema oscuro. Y aquí en el timeline, si queremos que se muestren las imágenes, en vez de entrar al tweet para ver las imágenes, pues ponemos aquí mostrar siempre. Y ahora ya vemos cómo nos muestra las imágenes en los tweets. Yo lo tengo escondido porque, como veis, con la imagen sol solamente se muestra 1, 2, 3, 4, 5 al máximo, como tenga fotografías bastante grandes, como esta gente de Manjaro, por, por ejemplo, o, o aquí este de Felipe, no sé qué. Eh, pues entonces eh, el, el, el timeline se ve reducido ¿no? por el tamaño de las propias imágenes. Entonces yo, en mi caso, siempre eh, hago así, ¿no? Que digo que es que esconda las imágenes en el timeline y ya si quiero ver una imagen pues simplemente entro en, en el tweet correspondiente y bueno y en el tweet pues ahí estará la imagen cuando entremos a un tweet evidentemente que tenga que tenga imágenes otra cosa que podemos configurar desplazar automáticamente al cargar nuevos tweets lo tengo activado es decir que en, en nuestro timeline cada vez que eh, alguien que tengamos que estemos siguiendo en eh, pues se va cargando de manera automática y activación de doble clic. Yo lo tengo quitado, venía quitado, no sé realmente para qué sirve. Lo tengo quitado y lo he dejado quitado. Ahí y ya está. Eh, la pestaña en notificaciones que notifique las menciones nuevas y notifique los mensajes privados nuevos. ¿okay? Y en Twitch, pues tengo aquí que muestre los avatares redondos, redondeados, que como queda bonito. Eliminar hashtags posteriores no lo tengo activado, viene por defecto así quitado. Eliminar enlaces no lo tengo activado, viene por defecto así quitado. Y ocultar contenido que pueda herir la sensibilidad de algunas personas, lo tengo desactivado. Lo tengo desactivado en mi cuenta general y está desactivado aquí también. ¿no? Y en fragmentos, bueno, pues el tema este para poner los chismes estos raros, como se usaban antiguamente de, de la. Del tema de los, de los emojis y todo este tema de los GIFs y todo este tema moderno, pues se usaban estas cosas que no me acuerdo ahora cómo se llaman, pero bueno. Así que, bueno, ya veis, una interfaz eh, sencilla, opciones de configuración sencillas, como veis por aquí, no tiene mucho que configurar y nada más, simplemente nuestro timeline, eh, nuestras menciones, nuestros favoritos, privados, listas, filtros y opción buscar. Yo creo que con esto podemos pasar eh, podemos pasar tan ricamente, tan felizmente en nuestro Twitter, eh, nos libramos perdemos eh, a lo mejor las encuestas ¿no? el tema de, de las votaciones de las encuestas que tiene el, cli el cliente oficial. Los hilos, eso es que hay un tweet y que no tú vas haciendo un hilo, pues te pone una, una rayica, una rayica para abajo, para abajo, para abajo, que son cosas que se reserva a Twitter para su cliente oficial y no deja a clientes terceros. Perdemos eso también, bueno. Y por otro lado, ganamos que no tenemos los flits Las historias, los stories en Twitter, como si tiene cliente oficial, que ya hay que ponerle histories hasta una lata de atún. Esto es una locura, ya tanta historia y tanta leche. Pues bueno, aquí no tenemos flits y bueno, y yo creo que, que para usar eh, Twitter de una manera decente, de, de una manera normal, vamos más que sobrados en, en CavBear. Ya habéis visto antes que está disponible para muchas distribuciones. Dejaré los enlaces en la caja de descripción. Y bueno, nada más eh, que espero que, que os haya servido este vídeo para usar CavBear. Un cliente, creo que a día de hoy, que yo conozca, creo que es el único que ha sobrevivido, ¿no? El único que, que sigue por ahí todavía dando guerra y con el desarrollo tan, ya veis que tiene hace dos horas, cuatro horas tiene comics ahí en, en, en este cómo se llama en GitHub, eh, veis que sigue activo, ¿no? Que la gente que, que lo tomó de del antiguo Corevir pues está bastante activa, tiene bastantes ganas. Al menos hasta que Twitter permita, o mientras que Twitter permita, que tenga, que se pueda hacer algo decente en este cliente, ¿no? En este cliente. ¿Habéis visto cómo ha, el, el timeline ha, ha aparecido? Ha aparecido de manera automática este usuario diciendo maravillosamente, bueno, que se ha comprado un dos, eh, iPod Mini y está muy contento. ¿Veis cómo aparece de manera automática? Que siga. Sí, a lo mejor no aparece con la misma. Eh, al segundo, no como el cliente oficial pero ya os digo que no tiene nada de culpa Capbir, sino simplemente la API de Twitter que tiene estas funciones recortadas en clientes de terceros, que hay que esperar un poquito más para unos segundos, que tampoco nos vamos a morir por eso eh, nada más, usad Capbir si conoces a alguien que le haga falta este este, ¿cómo se llama? este, este cliente que le, que, que le puede interesar se lo recomiendas y, y ya está yo no sé ahora porque no escucho aquí ¿no? Ah, aquí está se le, le mandas este vídeo se lo recomiendas que lo use y así hacemos eh, hacemos de Capvir eh, pues cada día que lo use más gente lo conozca más gente y a lo mejor pues eh, va agregando nuevas funciones dentro de lo que le esté permitido y bueno y, y seguramente los desarrolladores se pondrán muy contentos porque su aplicación de Twitter que sea muy usada eh, nada más Yoyo Fernández, Yoyo, Yoyo, ya he Fernández yo 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 Fernández yo yo 308 en Twitter si te ha gustado el vídeo compártelo suscríbete a mi canal activa la campanita para que te avise yo tuve de nuevos vídeos eh, revisa la, la caja de descripción siempre es importante leer la caja de descripción del vídeo porque siempre dejo información extra y bueno, nos vemos en otro vídeo, nos escuchamos en otro audio y nos leemos en salmorejogeek.com.